desde mi punto de vista, culturista, peso pesado, open, yo siempre tengo muy claro el enfoque de mis preparaciones, ¿vale? Tanto la fase de volumen, de ganancia, la fase de definición, bueno, un poquito prioridades y tal, lo he tenido muy claro el enfoque, ¿vale? Cuéntame un poquito, y aparte tú que has vivido tanta experiencia con tantos entrenadores diferentes, que cada uno tendrá un sistema diferente, ¿cómo es el enfoque para tu categoría de todo el año para una preparación y más a nivel profesional? ¿Dista mucho de lo que es, sería una, bueno, claro, pues yo te hablo desde mi caso, ¿vale? ¿Dista mucho de lo que sería una preparación de una categoría de culturismo? Yo creo, mira, yo lo único que considero al final es que un Classic Physique y un Men's Physique, si pierden la cintura, si pierden el control abdominal, están muertos, ¿vale? O sea, al final un Men's Physique con la cintura ancha puede hacer virguerías, puede ganar mucha amplitud en el tema de hombros, espalda y pectoral, pero si tienes una cintura ancha ya tienes un hándicap muy importante. En cambio, en el culturismo, al final estamos hablando de masividad. Si consigues tener un físico masivo con unas piernas muy bestias, una espalda que marque la diferencia, al final tú puedes tener muy buenos resultados y puedes ganar, ¿vale? Entonces, muchísima gente me achaca sobre todo el tiempo de volumen, ¿vale? En el sentido de decir, tío, podrías estar 2 años parado y entonces definir y entonces ganarías ese tamaño que te falta. Pero es que al final no es un deporte. Los jóvenes creen que esto es muy rápido, que todos son Joan Pradells, que se pueden poner muy grandes después de definir y se quedarán jodidamente espectaculares. Pero hay una cosa que se llama genética. Y yo soy una persona que vive 100% de mi cintura. He llegado a profesional porque tengo una cintura muy pequeña. Nunca he sido el más masivo. Sí que he estado con una condición muy buena, pero la condición no es genética. La condición es que como pescado todo el año, ¿vale? O sea, yo no hago cheat meals. Yo Eso no. O sea. quería, perdona, eso quería yo decir antes cuando ha dicho Sergio, dice, bueno, la condición también es genética. Yo creo que la condición sobre todo es hambre, ¿sabes? A mí, Ahí te digo. a mi persona que vea mi Instagram no verá ni una copita en verano, ni verá. No, verá mi puta cinta todo el año, que es la pregunta que más me hacen en Instagram: ¿dónde te has comprado la cinta? Y verán que como pescado todo el año y hago dieta todo el año. Básicamente porque yo sé que no soy el mejor, pero sé que hay una cosa que nadie es mejor que yo: es que tengo unas pelotas gigantes, tío, y si tengo que hacer 365 días lo mismo, lo voy a hacer. ¿Sabes? Entonces, yo soy así, soy muy firme en mi objetivo. Y creo que por eso estoy consiguiendo resultados. A lo mejor no los he conseguido con 20 años, pero los voy a conseguir a largo plazo porque mi cintura sigue en el sitio, mi piel sigue siendo fina. ¿Sabes? O sea, yo creo que para mi categoría lo importante es eso, saber analizar muy bien y hacer muy bien las cosas. Por ejemplo, con Raúl me mola mucho porque el control es total en el tema nutricional. A la que me tapo, ve que hay que tocar. A la que hay que voy, bajo demasiado, ya, ¿sabes? Está todo pendiente en que mi cuerpo nunca se vaya o se ralentice, ¿sabes? Entonces yo creo que es muy importante, un culturista al final tiene que pasar por una gran etapa, al final sois monstruos, tío, sois algo que estáis luchando contra la genética, nadie está preparado para pesar más de 100 kilos seco con unas piernas gigantes, al final tener unas piernas gigantes es soportar un dolor que no todo el mundo está capacitado para soportar entrenando, ¿vale? Esas piernas, nadie nace con unas piernas más grandes que su cuerpo, ¿sabes? Que su cintura. Al final es un trabajo que es una superar una barrera de dolor y después que estáis intentando conseguir un tamaño que no es normal. Entonces sí que puedes dejar de lado durante un tiempo tu cintura, tu estructura, tu tal y pensar en la masividad. Pero en cambio un Classic Physique y un Men's Physique a la que se dilata el abdomen o juegan con cosas que no te tienen que jugar y pierden la forma, ya no hay vuelta atrás. Porque ganar músculo es difícil, pero quemarlo aún lo es más, ¿sabes? Entonces, yo priorizo en tema Classic y en Men's Physique, priorizo que la cintura siempre esté en su sitio. Yo creo que sí, que sí. Habría que coger una palabra y meterla en una diferencia entre culturismo y mens, ¿no? Que es en este caso. Yo creo que, y ojo, que es un poco, puede haber controversia. Control, es decir, el mens necesita más control. El culturismo, yo como culturista, cuando hacía un volumen, por mucho que controlase, pero me podía dejar ir, ¿vale? O sea, no me importaba en un momento dado el abdomen, porque sabía que en el escenario lo iba a controlar, pero me hacía falta. No me importaba pasarme 1.000 calorías por encima, ¿no? Pero Pero con cabrón, el si tú mes. pesabas hasta el aire. Sí, Lo sigues pesando, bro. Qué bueno, cara. Sí, pero a eso es lo que voy. O sea, yo soy una persona que controla todo mucho más, pero a un mens y a un classic el control es mucho más preciso. Puedo decir que el 80% se cortan con la misma tijera, es decir, dieta moderada en carbohidratos, cardio, entrenamiento, metabolismos comunes,
en el que se utiliza una estrategia quizás de mayor a menor y al final la puesta a punto y la carga. Yo, Mauro, desde que lo conozco, es un metabolismo totalmente diferente. Es uno de esos metabolismos que yo entiendo perfectamente, y tú lo sabes bien, Sergio, que son metabolismos ultra rápidos. Y es el que, incluso en toda su carrera deportiva, con muchos preparadores, le ha ido muy bien, como por ejemplo está nombrando a Fran, pero no se puede preparar de la misma forma. Mauro está comiendo ahora, que para mí es lo mínimo que Mauro tendría que comer, son exactamente 500 gramos de carbohidratos, ¿vale? Lo mínimo, o sea, neto, o sea, no puede bajar de eso jamás en la vida. A Mauro no se le puede aplicar una descarga como a otra persona. Mauro no puede pasar más de dos sesiones de cardio de 20 o 30 minutos cada uno, ¿vale? Es decir, no se le puede cortar con la misma tijera que a todos, ¿vale? Bueno, y de momento el objetivo que teníamos respecto a su metabolismo, pues va perfecto. Y va a llevar una preparación y un método que, por supuesto, es el mío y todo respetable, como que cada preparador tiene el suyo, pero al final está basado en la alimentación. Es decir, ahora está descargando con esa cantidad, volveremos a cargar, volveremos a descargar y a cargar. Y la idea es sacarlo como mínimo, digamos, de lo que estoy seguro que va a salir, es que con la calidad que le caracteriza, porque eso es suyo, esa piel transparente, pero hombre, con el peso que también con su peso real, que son como mínimo 10 kilos más de lo que ha pesado en otros campeonatos.